Ciertamente las visitas de Enrique Capriles Radón se continuaron la tarde de este miércoles, pero en el estado Bolívar. Y es que Ciudad Bolívar se convirtió en la población número 235 que visita el candidato presidencial durante el periodo de campaña electoral. Y acá, desde Ciudad Bolívar, en el municipio Eres, justamente en la calle España, el aspirante a la presidencia de la República reiteró algunos de sus compromisos para el país. En todas estas comunidades hemos hecho asambleas populares para iniciar 22.000 obras comunitarias en toda nuestra Venezuela. Yo lo decía en nuestra presentación, en la presentación de los 100 días de gobierno. Yo quiero que los venezolanos nos vayamos preparando, porque aquí no vamos a perder tiempo. Este gobierno se mandó 14 años, y en 14 años, después de 14 años, no tiene resultados que exhibir. Son casi 3 periodos presidenciales. Nosotros tenemos que prepararnos el día 1 y arrancar desde el día 1. Y esas 22.000 obras comunitarias en cada una de las comunidades que vamos a arrancar, saquemos una cuentica facilita. Si en cada una de esas obras utilizamos 5 personas, estamos hablando de 100.000 nuevos empleos arrancando los primeros 100 días de gobierno. Yo he sido alcalde, gobernador, diputado. Soy un libro abierto. Todo lo que he logrado, lo he logrado a través del voto popular. Yo nunca he ido en un portaavión, siempre el pueblo es el que me ha dado su confianza. Y hoy soy candidato presidencial porque el pueblo me eligió. Y el día de mañana, presidente de la República por la confianza del pueblo venezolano. Nuestra Venezuela tiene que aumentar su producción petrolera. Nuestra Venezuela tiene que diversificar su economía. Nuestra Venezuela tiene que acabar con los apagones. Nuestra Venezuela tiene que poner los servicios públicos a funcionar. Nuestra Venezuela tiene que acabar con la violencia. Nosotros tenemos que generar empleo, nosotros tenemos todo por hacer en nuestra Venezuela, tenemos los recursos naturales, tenemos el recurso humano, lo único que nos falta es un buen gobierno, y a partir del 7 de octubre tendremos ese buen gobierno. La agenda para los próximos días del aspirante presidencial continuará este jueves en el estado Anzoátegui, donde pretende recorrer algunos municipios y algunas poblaciones de esa entidad. Desde el estado Bolívar, Luis Lara en la Cámara, Yanely Briceño Condado, Globovisión.